diga para que usted hable poco más. Atracando. Atracando. ¿Cómo? Coño. Habla bien. Un buen equipo. Habla bien. Amárala. Esas dos señoras estaban aprovechando, atracando en ese carro. Ábreme el carro. Chequeme el carro. Ahí están los demás celulares. Ahí están los demás celulares. Comandante. Aquí, mire. Yo tengo el mío ahí abajo, mi monedero. Ahí está, no te preocupes. No, porque el mío está en mi monedero. Sí, que es y eso que está sustraído también. Todos esos celulares tienen sus dueños y todos tienen sus denunciantes que están allí. Yo no vine a interferir, yo vine a defender a los pagados, señor. Ahí cuartel y ponga su denuncia. Señor, mira, yo tengo mi vehículo ahí. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Pero qué fresca? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé de eso, miren, yo vengo del país con mi vehículo. No tiene que ver con eso. ¿Y qué señores? Miren, yo no tengo que ver con nada de eso, hermano. Deje todo mío en el carro. Él no tiene que ver con eso, Paniagua. Yo no tengo que ver con eso, Paniagua. Yo soy de aquí. Yo trabajo con eso. Yo dejé todo en mi carro ahí. Paniagua, ¿qué fue? Pero vamos a Dios mío. Vamos a poner la demanda. Yo defiendo a la población, yo no sé de qué pasó. Yo no sé, yo defiendo a la población. ¿Quién hay para generar? Guardia, guardia. ¿En ese carro era que yo andaba? Sí, y en otro. Son varios que andan ahí. A ella le quitaron la cartera, el monedero, le abrieron la cartera y tenía la tarjeta de crédito, dinero. Vayan al cuartel. Mira, pero ella misma, esa mujer. Ella misma, la dos viejitas. Se ve que goma que se enfrentó con ella. La vieja esa que se puso mala.